camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo. Hoy jueves 28 de mayo, el Evangelio según San Juan nos habla de la unidad que debemos tener con Jesús y el Padre. En esta oración que Jesús hace al Padre, previo al huerto de Getsemaní y a su muerte, Jesús le dice a su Padre: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Cuando proclamamos nuestra fe, confesamos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esta unidad de fe nace de la participación en la misma comunión de vida con el único Dios y Señor. Dios es quien nos ha permitido participar de la condición filial a través de un único bautismo. Ahora bien, esta fe común no es el resultado de una organización de tipo militar ni corporativo, ni de adoctrinamiento que cancele la libertad de espíritu. La unidad nace del Espíritu, es un don de Dios para sus hijos. Por eso mismo el Señor Jesús intercede ante el Padre en el contexto de la despedida previa a su pasión, pidiendo que todos sus discípulos sean uno. La unidad en la fe y el amor no es una conquista humana, sino el don de Dios que es comunión de vida y amor con el Hijo y el Espíritu. El Dios uno nos hace partícipes del único misterio del amor. Por eso, la unidad entre los cristianos es querida por Cristo y, como dijimos, es un don de Dios y hay que pedirla. La unidad de la Iglesia, manifestada desde sus inicios, es voluntad expresa de Cristo. Él nos habla de un solo pastor, pone de relieve la unidad de un reino que no puede estar dividido, de un edificio que tiene un único cimiento, que es Jesucristo. Esta unidad se fundamentó siempre en la profesión de una sola fe, en la práctica de un mismo culto y en la adhesión profunda a la única autoridad jerárquica constituida por el mismo Jesucristo. No hay más que una Iglesia de Jesucristo, enseñaba San Juan Pablo II en su catequesis por España, la cual es como un gran árbol en el que estamos siempre injertados. Se trata de una unidad profunda, vital, que es un don de Dios. No es solamente ni sobre todo unidad exterior, es un misterio y un don. La unidad se manifiesta, pues, en torno a aquel que en cada diócesis ha sido constituido pastor, en el obispo, y en el conjunto de la Iglesia se manifiesta en torno al Papa, al sucesor de Pedro. La unidad de fe era entre los primeros cristianos ese soporte de fortaleza y de vida que se desbordaba hacia afuera. La misma vida cristiana es vivida desde entonces por gentes muy diferentes, cada uno con sus peculiares características individuales y sociales, raciales, lingüísticas, de costumbres, pero ahí es donde estaban los cristianos, donde participaban y expresaban y transmitían una sola doctrina, la misma fe con la misma alma, con el mismo corazón, con idéntica voz. Los primeros fieles defendieron esta unidad, llegando a afrontar persecuciones y el mismo martirio. La Iglesia ha impulsado constantemente a sus hijos a que velen y rueguen por esta unidad. El Señor la pidió en la última cena para toda la Iglesia, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que así ellos estén en nosotros. Una maravilla saber de la unidad de la Iglesia. Cuando nosotros vemos la división de la Iglesia causada por una persona, como es el caso de Martín Lutero en el siglo XVI, causada porque no le hicieron caso a sus advertencias y a sus afirmaciones, que dicho sea de paso, pudieron haber tenido gran resonancia y gran importancia porque la tenían. No eran cualesquiera observaciones, pero finalmente su soberbia, su falta de amor a la Iglesia y su egoísmo le hicieron caer en lo mismo que criticaba. De hecho, debemos saber que Martín Lutero se casó y que entabló una profunda persecución contra la Iglesia de Cristo, proclamando a la autoridad suprema de la Iglesia, como es el Papa, a los sacramentos y todo lo que se refería al magisterio y a la doctrina, como
como fuera del contexto de la Iglesia de Cristo, lo cual fue un gravísimo error y además causó que aún en este tiempo suframos con más quizá de 250 sectas cristianas, protestantes, hermanos nuestros, que se separaron de la verdadera Iglesia de Cristo, en donde Pedro es la piedra, donde Jesús edificó su iglesia. Y de hecho, aunque sus Biblias tienen este contexto y estas palabras, jamás las interpretan como debe ser. Las toman como si fuera, no sé, algo lejano, y a pesar de que ellos toman a pie juntillas la escritura y son en la que se basan y es a la que le dan toda la veracidad, pues en esto no le dan la veracidad y tampoco a la voz de Jesucristo. Actualmente, debido a la gran persecución que tiene la iglesia, persecución originada por los propios efectos de sus pastores y también de sus fieles, como somos nosotros, pues ha hecho, esa es una parte de la persecución, ha hecho que definitivamente muchos se separen de la iglesia y hagan de una forma escandalosa, o pongan de manera escandalosa los pecados de la iglesia o las faltas de la iglesia, sin tomar en cuenta los bienes, los dones, las obras buenas, las obras de misericordia que por todo el mundo la iglesia ha hecho en todos los campos de la cultura humana y en todos los campos de la vida humana, en donde quien más ha respondido a los demás, a los enfermos, a los tristes, a los abatidos, a los sin casa, a los pobres, ha sido la misma iglesia. Aún ahora, con el COVID, quien más ha respondido a todas las instituciones ha sido la iglesia, quien más ha conseguido despensas para los pobres, quien más ha conseguido cuidar a enfermos desahuciados ha sido la iglesia en todo el mundo. Este compromiso no es un compromiso humano, es un compromiso de unidad con Jesucristo, quien al dejar este legado deja a su Espíritu Santo y al Espíritu Santo para que nosotros comprendamos el valor de la unidad en la iglesia que ha sido querido por Cristo. Es un don y un gran misterio, como lo acabamos de mencionar. Y dentro de ese don y de ese misterio tenemos los dones del Espíritu Santo, y no quisiera dejar pasar que nosotros hablemos precisamente del don de sabiduría. Este don nos da un conocimiento amoroso de Dios y de las personas y de las cosas creadas en cuanto hacen referencia a Dios. Está íntimamente unido a la virtud del amor, de la caridad. Porque nosotros pensamos que la sabiduría es un don que consiste en saber mucho, en tener muchos conocimientos, pero no es un don de muchos conocimientos, es un don que hace resplandecer el verdadero amor y persistirá en el cielo con la caridad, porque es el don máximo de la caridad, en el cielo donde los demás dones no persistan, ya no sean necesarios. El conocimiento de Dios y de lo que a Él se refiere solamente llega con la santidad. No es algo que podamos solamente leer en los libros. En los libros podemos leer muchas maravillas. De hecho, las hay ya en este momento de la iglesia. Hay tratados completos, maravillosos, de quienes con gran sabiduría han desentrañado el misterio de Dios. Sin embargo, esta transmisión y esta plenitud del conocimiento de Dios solo lo da a Dios a quienes estima van escalando por la escalera de la perfección hacia la santidad, y ahora no solamente la santidad humana, sino la santidad divina. El Espíritu Santo, mediante este don, pone al alcance de las almas sencillas que aman al Señor este conocimiento de Dios y sus misterios, pero de una manera ligada al amor. Por ejemplo, yo te glorifico, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Esta exclamación de Jesús delante de unos niños, por ejemplo, nos hace ver cómo Él ha tenido encubiertas las cosas de los sabios y prudentes y las ha puesto quizás solamente en los niños, en los sencillos y en los pobres e ignorantes. Dios da esa iluminación al alma y la llena de amor. Y al llenar de amor, el alma también llena al mismo tiempo su mente y su corazón y entendimiento y voluntad para que de esa forma aquel que recibe este don ame mucho. Sin embargo, este don no está aislado de la cruz. Tenemos que entender que quien ama mucho sufre mucho por el amor que tiene. Veamos el sufrimiento de Jesucristo. No fue un sufrimiento cualquiera, hermanos. Analizamos cualquier
pasaje de su vida, cualquier momento, aunque no esté revelado en el Evangelio, y podemos suponer grandísimos sufrimientos en su vida privada, en su vida oculta y en su vida pública, pues muy claros. Muchos sufrimientos, mucha incomprensión, persecución, desolación, pobreza, cansancio y una ignominia para matarle es escandalosa, una forma de matarle escandalosa. Todo lo que podamos decir sobre la pasión de Cristo nos quedaremos cortos de su sufrimiento, porque no fue un sufrimiento solamente físico, que es desgarrador, sino un sufrimiento espiritual que comprende a todos los seres humanos de todos los tiempos y todos los pecados de todos los seres humanos de todos los tiempos. Recordemos que Jesús es Dios y hombre verdadero. Así, nosotros tenemos que, como decía Santo Tomás de Aquino, nos enseña que el objeto de este don es Dios mismo y las cosas divinas en primer lugar y de modo principal, pero también lo son las cosas de este mundo en cuanto se ordenan a Dios y de Él proceden. Mediante este don participamos de los mismos sentimientos de Jesucristo en relación a quienes nos rodean. Y por eso nos enseña a ver los acontecimientos dentro del plan providencial de Dios, que siempre se manifiesta como Padre nuestro. Fíjense ustedes que qué maravilla que Dios a través de este don nos participa lo que siente. A mí muchas veces me llama la atención qué siente Jesús, o sea, quisiera entender qué siente. Qué siente, qué le puede, qué le cuesta, qué le duele, o qué le gusta, qué le agrada, o qué le llama la atención, pues es, Él tiene un corazón como nosotros, es Dios y hombre verdadero. Y al tener este corazón también de hombre, lo primero que nos debemos preguntar, ¿qué le gusta a Jesús, qué le agrada, o qué no le agrada y qué le duele? Tener los mismos sentimientos que Jesús tiene es un regalo, pero tremendo, es un regalo grandísimo. Y normalmente estas personas a las que Jesús les da este regalo de sus sentimientos, este regalo de su profundo amor por los hombres, hasta el extremo de dar la vida, esto está acompañado de los estigmas visibles o invisibles. Visibles, como los tenía el Padre Pío, ¿verdad? En sus manos, en sus pies y en su costado, e invisibles, como por ejemplo San Pablo, se dice que tenía los estigmas invisibles, y otros muchos santos que pues, se ha descubierto que tenían los mismos padecimientos de Cristo y por tanto los estigmas invisibles. ¿Qué siente la persona que tiene los estigmas? Profundo gozo y profundo sufrimiento, porque no vamos a decir que no tiene gozo. ¿Por qué gozo? Porque con esos sufrimientos la persona participa de la gloria que Jesús le dio a su Padre al liberar a los hombres del pecado, al reparar ese pecado, lo cual es precioso. Y sufrimiento, porque la indiferencia, la falta de amor a Dios, el pecado, la maldad, el egoísmo, la vanidad y todas sus huestes hacen sufrir muchísimo a Jesucristo. Cuando uno piensa en Dios, se imagina un Dios lejano que no sufre. Pues yo les diré que para mí Dios sí sufre. Primero, en la persona de Jesucristo, que es su órgano sufriente. Jesús sigue teniendo su cuerpo y aunque lo tenga glorioso, sigue portando sus estigmas. Tendrá algo muy importante que comunicarnos en sus estigmas, en su cuerpo resucitado, créanmelo. Hay algo más que se sale de nuestra comprensión. Pero además de eso, Dios tiene entendimiento, Dios tiene inteligencia. Y los sufrimientos de la inteligencia y del entendimiento son muy grandes, Pregúntenle a una madre que se le murió su hijo, el sufrimiento que tiene en su entendimiento para ver la muerte de su hijo. Y no veamos que va a ser menos en Dios, porque Él comprende todo. A veces pensamos que Dios Padre, pues, vio a Jesucristo morir y nada más. No, estuvo un sufrimiento tremendo. Es tremendo porque no era solamente Jesucristo, eran todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Dolorosísimo. Hay quien dice el Padre Espinosa los Monteros que el último grito de Jesucristo, este grito de antes de cuando dice todo está consumado y dando un fuerte grito expiró, fue porque Jesucristo vio en el último momento de su existencia humana todos los pecados terribles en los que nosotros como seres humanos incurriríamos por nuestra falta de amor a Dios y a los demás. Y a mí se me hace una reflexión maravillosa. ¿Por qué gritó Jesús? ¿Qué vio? ¿Qué sintió? Pues eso debemos saber y eso es lo que nos lleva a saber el don de sabiduría. Y este don de sabiduría, nosotros compartimos la cruz de Cristo
que es la única esperanza para la salvación de la humanidad. No es que el sufrimiento o el sacrificio sean un camino de salvación, es que son el único camino, decía San Juan Pablo II, de feliz memoria, como diría mi abuelita, pero que es hermoso, así decían las abuelitas. Pero la verdad es que San Juan Pablo II comprendió que la cruz de Cristo era la única forma de emanar luz, la luz del Espíritu Santo. Entonces, no pensemos que el don más alto, que es el de la caridad, el con el cual se vence la muerte, va a ser sin sufrimiento. Va a ser sin muerte, muerte de nuestro yo, de nuestro egoísmo, de nuestra maldad, de nuestros pecados. Tienen que morir. Por eso, este día te invito a vivir este don de la sabiduría a través de la contemplación en nuestra vida ordinaria y a través de la contemplación de los misterios de Dios, sobre todo de la pasión de Cristo, meditarla, hacer el Via Crucis, para que sea la Madre de Dios y Madre nuestra, la Virgen, que nos proteja, con el fin de que cada uno de nosotros pueda servir a la Iglesia en la plenitud de la fe, con los dones del Espíritu Santo y con la vida contemplativa. Tan olvidada, hermanos, la vida contemplativa. Por eso los que hacen yoga, ¿verdad?, le quitan la sabiduría a la Iglesia Católica, que proviene de ella, no del yoga, hermanos. ¿Por qué? Porque esa sabiduría milenaria, que también era sabiduría, se quedó sin Cristo. Imagínate tú hacer esa meditación y esa oración contemplativa con Jesucristo y con su Eucaristía y sus sacramentos y todo lo que nos ha revelado Él. Pues no tiene, y con el misterio de la Trinidad, no tiene medida. Por eso nosotros debemos ir a la plenitud de esa vida contemplativa, cada uno realizando los deberes personales que nos son propios y cada uno en su oficio y profesión y en el cumplimiento de las obligaciones de Estado, para que de esa manera honremos gozosamente al Señor y sepamos, en la medida que nos vayamos purificando, que la acción amorosa del Espíritu Santo en nuestra vida será posible si cuidamos con esmero todos los tiempos que tenemos, especialmente dedicados a Dios. Por ejemplo, la Santa Misa, los ratos de meditación personal, la visita al Santísimo, el rezo del Rosario, en las temporadas normales y en las temporadas en donde Dios nos deja deleitar más estos misterios. En este caso, en este tiempo de confinamiento, donde Dios quiere que meditemos, quiere que estemos cerca de Él, quiere que sepamos cuánto nos ama, quiere que tengamos una intimidad con Él y de esa forma cambiar nuestra propia vida. Cambiemos entonces nuestra propia vida y pidámosle al Espíritu Santo nos conceda el don de sabiduría por el cual participamos de los mismos sentimientos de Dios. Que Dios te bendiga. Un camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo.